Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que ya nos acompaña. Estamos iniciando con mucho gusto nueve noticias a través del canal 9 de Teleweb. Es un gusto ya estar con usted en este día, día miércoles 30 de septiembre de 2015, último del mes de septiembre, y con esto ya nos estamos preparando en la recta final de esta carrera que dura 365 días y que corresponde al año 2015. Prácticamente estamos a tres meses, estamos en falta octubre, noviembre y diciembre para pues darle conclusión a este año. Parece fácil y parece muy aventurado decirle que todavía faltan tres meses, sin embargo, se van como agua. Así es que hoy es el último mes de septiembre y lo despedimos con mucho gusto porque tuvimos mucha alegría, mucha diversión, mucha fiesta aquí en nuestro municipio, y septiembre siempre los trae, trae todo esto y trae también el recuerdo de que pues la patria es y se construye todos los días desde cualquier trinchera, desde cualquier actividad. Así es que este es el mes de septiembre que está ya llegando a sus últimas horas. Le recuerdo que estamos siempre atentos a lo que usted siempre nos comenta a través de nuestras redes sociales, @9noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. Igualmente estamos en nuestro canal de YouTube Teleweb Atlixco, no sin dejar de lado nuestro número telefónico para mensajes en texto y WhatsApp, que es el 222-661-0457, en donde con mucho gusto le atendemos. Le recuerdo que usted es y forma parte de este grupo, de este equipo, de este gran equipo que es el de 9 Noticias, y usted es el reportero principal. Así es que le invito para que se quede con nosotros durante toda esta hora en la que le estaremos dando a conocer lo más importante que ha ocurrido durante el día aquí en esta ciudad. Están fuertes las lluvias en algunas partes todavía, y el día de ayer, como usted lo vio, estaba lloviendo. Así es que hubo una alerta y todavía hay la alerta por parte de Protección Civil para todas aquellas personas que viven asentadas en las márgenes de los ríos o en algunos cerros cuyo suelo es muy endeble. Hay esta alerta, y también para nuestro municipio, en donde los organismos de Protección Civil se muestran alertas ante esta temporada de lluvias. Reportadas afectaciones en casonas y escuelas a causa de la lluvia que desde el pasado sábado y hasta hoy martes han caído en la ciudad como consecuencia de la tormenta tropical Marty. No obstante, el llamado es de precaución para las familias asentadas en los márgenes de ríos o en cerros, esto debido a su reblandecimiento. Pues de alguna manera siempre para todos los que andan en vehículos, que pues maneje con precaución, para todos los niños y niñas y los jóvenes, sobre todo que tengan cuidado, digamos, al cruzar las calles, los que viven cerca de las barrancas o en zonas de riesgo, que extremen precauciones en el sentido de estar alertas para pues que no haya ninguna desgracia. La titular de la Corte 16, Lucía Dolores Briones Rodríguez, dijo que las autoridades educativas se mantienen alertas, aunque por el momento se descartan riesgos, dado que al inicio del ciclo escolar los maestros entregaron su atlas de riesgo. Pues miran, de hecho los maestros ya a estas fechas entregaron su plan interno de Protección Civil, en los cuales nos refieren si tuvieran algún riesgo, ¿no? Pero consideramos que no tenemos ahorita riesgo en ninguna escuela. Lo que sí les pedimos es que inmediatamente que vean que la escuela, ¿verdad?, presenta algún riesgo, pues háganoslos saber para que nosotros con el responsable de Protección Civil, vaya, y con ayuda también de Protección Civil, tanto del ayuntamiento como del estado, pues checar, ¿no?, si es el edificio o si es por algún deslave de que la escuela esté cerca de un cerro, pero creo que no ocurre en esta situación, ¿no? Los maestros ya conocen perfectamente bien sus zonas de riesgo, por eso también elaboraron ellos un atlas de riesgo de la escuela y saben cuáles son los posibles riesgos que por lluvias pudieran sucederse, ¿no?, en cada edificio escolar. Por su parte, Ernesto Juárez Solís, oficial administrativo de la Jefatura de Protección Civil y Bomberos, dijo que las afectaciones de Marty serán durante toda la semana, por lo que habrán de tener cuidado las familias por las lluvias y la disminución de temperatura. Bueno, parte de las recomendaciones es que, como bien lo dices, tenemos una tormenta tropical,
Marti, la cual nos va a estar afectando estos días. Se recomienda que pues tengan mucho cuidado con las personas de la tercera edad, con niños, personas con enfermedades respiratorias, porque habrá abundantes lluvias, como mucha de la ciudadanía ya lo percató. También habrá descenso de la temperatura y pues obviamente hay que tener cuidado con todas estas personas, ¿no? Por parte de Protección Civil se hace un monitoreo en lugares de posibles riesgos por inundación. Hasta el momento todo está sin novedad, debido a que las lluvias no se han incrementado mucho, ¿no? Pero en cuanto se incrementan, se implementa el monitoreo y es constante. El oficial administrativo de Protección Civil dijo que se hacen recorridos para el monitoreo de casas viejas y cerros que pudieran desgajarse, mientras que las barrancas no han sobrepasado el límite en cuanto al incremento del caudal de los ríos. Así es, se tiene contemplado dentro de los recorridos que se hacen cuando está el incremento de la lluvia, independientemente de ese, se tiene contemplado los recorridos exactamente a lugares donde pudiera presentarse algún deslave, ¿no? Como tú lo refieres, el Cerro de San Miguel es uno de los lugares que tenemos identificados. Hay algunos puntos muy, muy precisos, pero no representan riesgo hasta el momento. De igual forma, casonas de aquí de la ciudad también están en constante monitoreo. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. El gobierno municipal entregó reconocimientos y premios a las escuelas que destacaron por su participación en el desfile del 16 de septiembre. Estas son las escuelas que fueron ganadoras. El gobierno municipal premió a las 3 mejores instituciones de cada nivel educativo que tuvieron una destacada participación durante el desfile conmemorativo al 16 de septiembre. Las instituciones ganaron por haber sido bien evaluadas en formación, puntualidad, disciplina, integración, coordinación, sincronización, ritmo, creatividad, así como originalidad en el atuendo e implementos. El edil recordó que la premiación es para aquellas instituciones con mejor participación en el desfile, acción de ejemplo y motivación para todos los ciudadanos. Cada año hacemos este reconocimiento y sobre todo agradecimiento a todas las escuelas que participaron en el desfile cívico militar del 16 de septiembre, porque pues en celebrar nuestra independencia 205 años es un orgullo para los mexicanos, que es un momento donde nos unimos alrededor de reconocer a nuestros seres que nos dieron patria, ¿sí?, que lucharon por nuestra independencia, y que esto debe ser motivo para todos hacer algo parecido, ¿sí?, parecido. Lo decía en una ceremonia que tuvimos aquí en la calle Miguel Hidalgo, que a Lama, el Miguel Hidalgo, ¿sí?, José Martín de Domínguez, todos los que empezaron este movimiento, no fueron muchos, ¿sí? Fueron poquitos, con ideales, con decisión, con valor, para vencer lo que en ese momento de la historia de nuestro país, pues se veía como necesario, que era la independencia de España, ¿sí? Con un ejército del Virreinato, pues que había que vencer el estatus de ese momento, y que no se antojaba fácil. O sea, era realmente difícil pensar en esta independencia, pero con valor, con organización, con una buena idea, con decisión, pues se echaron su grito de independencia, sumaron en primer principio sumaron a los reos. Lucía Dolores Briones Rodríguez, titular del Acorde 16, también felicitó a los alumnos, maestros y padres por apoyar este tipo de actividades que forman parte de la mejora integral de los niños y jóvenes. Y la triada no podría dejarse de lado si no es por los alumnos, por los maestros y por los padres de familia. Juntos, los tres hacen que cada día no tan solo los desfiles, sino la educación sea de calidad. Tenemos en la misma una educación de calidad, a veces mejor que otros
ellos, pero queremos ser mucho mejores. Y de eso depende de ustedes, alumnos, alumnas, maestros y maestros. De verdad, creemos y estamos muy confiados en que todos los maestros, junto con las autoridades, haremos de las escuelas, haremos de los alumnos una educación de calidad, pero no nada más de calidad. Tendremos que desarrollar en los alumnos una educación integral. Y creo que los desfiles forman parte de esta educación integral, porque aquí vemos los valores, aquí en los desfiles vemos la disciplina, los alumnos muestran sus habilidades que han desarrollado a lo largo de la instrucción primaria, a lo largo de la instrucción secundaria y también a lo largo del nivel medio superior. Por eso, alumnos, a todos y a cada uno de ustedes que están aquí presentes y los que tenemos también en sus escuelas, mi felicitación y mi reconocimiento, porque en ustedes está el progreso de Puebla, el progreso de México y el progreso de nuestra país. Muchas gracias. En cuanto a primarias, las escuelas con estímulo fueron Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla, con el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. En la categoría de secundaria, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Secundaria Técnica número 3, José María Morelos y Pavón. El segundo lugar fue para la Secundaria Técnica número 104, Batallón Libres de Atlixco, y el tercer lugar para la Secundaria Melchor Ocampo. En el nivel de educación media superior y superior y academias, obtuvieron reconocimiento el ITSA, el Bachillerato José Vasconcelos y el CEBETIS número 16, con el primero, segundo y tercer lugar. Al primer lugar de cada nivel se le entregó un estímulo de 5,000 pesos, al segundo de 3,000 y al tercer lugar de 2,000 pesos. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. De regreso con más información, pero de carácter estatal y que afecta a muchas familias poblanas, no solamente de la capital, sino de todo el estado, es esta situación con la Volkswagen. Informarles que por la crisis de Volkswagen habrá recortes de personal en las proveedoras de la planta poblana, principalmente los trabajadores temporales, dio a conocer la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Vanessa Barahona de la Rosa. Después de la celebración del 50 aniversario de Vas Sitio Puebla, la funcionaria federal comentó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene pláticas tanto con la Volkswagen como con los proveedores para analizar los alcances de la crisis. Algunas de las consecuencias colaterales que se prevén son el despido de personal en las empresas de autopartes y tal vez de empleados temporales en la armadora alemana. A pesar de esta situación, Barahona de la Rosa destacó que el gobierno federal analiza las posibles afectaciones al medio ambiente, ya que la Volkswagen colocó un dispositivo a sus vehículos de los modelos Jetta, Beetle, Golf y Audi A3 de 2009 a 2015 y el Passat de 2014 a 2015 para burlar las leyes medioambientales de Estados Unidos. Prevén igualmente, como ya lo decíamos, despidos en proveedoras. La realidad de Volkswagen es que está en una crisis mundial y nosotros no queremos que se afecten las ventas, porque afectando ventas pues habrá una afectación laboral, comentó durante una entrevista la delegada del trabajo. Dijo que si bien no se pueden dar cifras concretas, hablando con los sindicatos de las proveedoras de autopartes, manifestaron que habrá recortes en la plantilla laboral. Sabemos que la plantilla eventual se verá muy afectada si no es que disminuida al 100% para tratar de conservar la nómina, agregó Vanessa Barahona. Sin embargo, en Volkswagen no se sabe hasta qué grado será la afectación. Hasta el momento hay paros técnicos y un programa de flexibilización laboral que se previeron en la pasada revisión contractual con el sindicato, pero hasta el momento no habrá un acotamiento de las prestaciones a los trabajadores de base. Canacintra también fijó su postura respecto a este tema y en una entrevista por separado, Horacio Peredo Elguero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, aquí en Puebla, apuntó que será hasta el 7 de octubre cuando Volkswagen dé a conocer las acciones que se tomarán ante la crisis. El empresario comentó que hasta ese momento sabrán las afectaciones en la producción directa de la planta y de las 95 proveedoras que tiene la armadora en Puebla. Como forma
de apoyo a la economía y a la compañía alemana, la Canacintra hará una campaña de promoción para que sus 780 asociados compren automóviles de la marca, ya sea para sus propios procesos productivos o de manera personal. Asimismo, como otra forma de apoyar las ventas, se podrían adquirir unidades para las patrullas de la policía industrial. Una medida similar tomó el gobierno del estado de Puebla, ya que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas anunció la compra de 200 vehículos para apoyar precisamente a esta empresa, que prácticamente el gobierno del estado ha cobijado y que sin lugar a dudas afecta a muchas de las familias poblanas y genera a la vez mucha derrama económica de personas que van a trabajar diariamente a esta planta armadora. ¿Quién no tiene algún conocido o algún familiar que está trabajando desde la planta principal hasta las ensambladoras o en las proveedoras? Así es que, pues, grave la crisis de la Volkswagen. Esperemos que esto no repercuta o que se creen algunas alternativas para que las personas que de manera temporal trabajan en esta industria no se vean gravemente afectadas. Es momento de una pausa. Le recuerdo, 222-661-0457 es la vía para que se conecten con nosotros a través de los mensajes en texto y WhatsApp. Usted es parte del gran equipo de 9 Noticias. De agua, tú tienes que reportar. En Zapama cuidamos el agua. Si ves en la calle o en tu medidor una fuga de agua, repórtala inmediatamente al 44-566-20. Recuerda, 44-566-20. Nuestros suscriptores Teleweb, en tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos: tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Veracidad. En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino. Profesionalismo. La cruzada contra el hambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema. Información oportuna en 9 Noticias de la tarde. Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región, solo aquí en 9 Noticias de la tarde.
de la tarde. En estos días de celebración por el 50 aniversario del Atlixcayo ha habido varias actividades conmemorativas. Como se lo hemos venido informando, se realizó el adoquinamiento y mejoramiento de la que era Circunvalación Tlaloc, que ahora se llamará Atlixcayo 50 aniversario. También se hizo la pinta de todas las fachadas de la colonia, de las casas de la colonia Ricardo Treviño. Igualmente se hizo un mural conmemorativo. También se hizo un homenaje a los fundadores de esta gran festividad que nos representa a nosotros como atlixquenses, pero también a nuestro estado. Igualmente se han hecho algunas otras actividades como la que hoy se hizo, que fue la de dar a conocer la presentación de un libro que estará dando cuenta sobre la historia precisamente del Atlixcayo, lo que significa y que se busca que pues todos los atlixquenses tengan, sepan de este libro y sobre todo se compenetren acerca de esta festividad que, insisto, nos representa a todos. Este día autoridades municipales presentaron el libro Huella Atlixcáyotl, 50 años de tradición e identidad, esto como parte de las festividades en conmemoración al 50 aniversario de la Fiesta Grande y la Fiesta Chica de Atlixco. Al respecto habló Francisco Torres, director de Desarrollo Social en Atlixco, quien además comentó que se realizó una versión para niños de este libro. Y hoy nos encontramos aquí con mucho gusto para realizar una acción más en el encuadre de este 50 aniversario del Atlixcayo. Quisiera compartir con ustedes algo que el presidente nos exige mucho. Siempre nos ha pedido que se dé un poco más y hoy tenemos el gusto de informarles que este libro tiene dos grandes componentes. Uno es en el que en unos momentos más darán a conocer y atendiendo su instrucción, señor presidente, nos ha dicho que para que los atlixquenses amemos nuestra cultura, hay que conocerla. Decirles que se hizo también una edición infantil, una edición con dibujos, para que, pues bueno, también las nuevas generaciones conozcan el Atlixcayo y desde un inicio también empiecen a quererlo y a hacerlo suyo. Lucina González, quien es la responsable de la creación de este libro, narró algunas de sus impresiones sobre este tema, además de explicar cómo nació el proyecto. Hace poco más de 2 años, en un recorrido al que me invitó el señor presidente, y estábamos viendo algunas de las más importantes atractivos de Atlixco en cuanto a su patrimonio, a sus lugares. En el auto íbamos comentando acerca de la importancia que revestía para Atlixco todo lo que venía para Atlixco. Y ahí, en ese automóvil, comentamos que ese año se habían cumplido 49 años y que el año siguiente eran los 50 años del Atlixcayotl. Usted recordará, señor presidente, aquel recorrido en el que viendo con unas gentes de México
Usted muy entusiastamente y con todo el amor que le caracteriza por su tierra mencionaba Cabrera, el acueducto, el cerrito. Ahí precisamente es donde se gestó en mí la idea, la necesidad de hacer algo que conmemorara esta fecha. José Luis Galeazzi, presidente municipal de Atlixco, dio las gracias a todos aquellos que directa o indirectamente participaron en la creación de este libro, el cual servirá para representar en todo el país y fuera de él la historia de nuestras fiestas, y explicó que desde el día de mañana este documento estará disponible para descargar en la página oficial del ayuntamiento. Yo lo que desde el principio dije, voy a buscar que se haga lo mejor posible un libro para estos 50 años. Después llegó Marc, después precisamente llegó Gabriela como investigadora, después llegó Elmer como ilustrador, después me encontré a Bakun, ¿sí? Con esto que él expresa, porque empezó a ir a investigar y hacer un trabajo también periodístico y de investigación importante que creí que era que nos iba a ayudar pues a integrar de mejor manera este libro. Este libro, como ya se ha mencionado por pues, los que hemos intervenido, es precisamente presentar a los atlixquenses, a nuestro estado y al mundo, pues este evento cultural tan importante para los atlixquenses, para Puebla, ¿sí?, para los poblanos, que es el Atlixcáyotl. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. También este día por la mañana se realizó una ceremonia en honor al general José María Morelos y Pavón. Lanzamiento de bandera, todas las autoridades municipales encabezadas por el edil José Luis Galeazzi Berra conmemoraron el 250 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, sacerdote militar insurgente y patriota mexicano, artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de nuestro país. Posterior a este acto, miembros del Cabildo se trasladaron a la secundaria técnica número 3, donde también se llevó a cabo una ceremonia en honor a este héroe de la independencia nacional. En este recinto, Félix Castillo Sánchez, regidor de Educación, Juventud y Deporte, en representación del alcalde José Luis Galeazzi Berra, mencionó que el nacimiento de un personaje como lo fue Morelos sirve para recordar la enorme herencia que dejó y el compromiso de esta administración municipal para seguir trabajando con orden y legalidad. En tanto, Norma Elisa Castillo Navarro, directora de esta institución, dirigió un mensaje a todos los presentes, destacando el valor y heroísmo de Morelos en el quehacer histórico del país. El genio militar de Morelos ha sido reconocido ampliamente como superior porque fue forjador de la segunda etapa de la Guerra de Independencia y conquistó parte significativa del centro y sur del país, denominado Sitio de Cuautla, y posteriormente la toma de Acapulco constituyen escenarios de sus más memorables hazañas. Cabe destacar que este 2015 ha sido declarado en México como Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se informó en 9 Noticias. Es momento de ir a una pausa. Estamos en las redes sociales y estamos para usted. Arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, Teleweb Atlixco en el caso de YouTube y también el 222-661-0457, que son las vías que tenemos disponibles para usted.
Los cambios climáticos provocan inundaciones en todo el planeta. Y ante la presencia del fenómeno del Niño para este 2015, te hacemos las siguientes recomendaciones para esta temporada de lluvias. No tires basura en alcantarillas, ríos y barrancas. Guarda en una bolsa de plástico los documentos más importantes. Si hay lluvia intensa, dirígete a las zonas definidas por la autoridad. Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloja inmediatamente. No te acerques a postes o cables de electricidad. No habites cerca de ríos o barrancas, ya que es una amenaza permanente a tu vida. Aléjate de casas y muros en peligro de derrumbarse. El sanitario no es basurero. No viertas pañales o toallas sanitarias en él. Evita cruzar corrientes de agua. En temporada de lluvias, ponga la basura en su lugar. Recuerde, con precaución no hay inundación. Suapama. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040. O al correo soporte@teleweb.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Veracidad. En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino. Profesionalismo. La cruzada contra el hambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema. Información oportuna en 9 noticias de la tarde. Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región solo aquí en 9 noticias de la tarde. Bueno, pues como usted ya sabe, en la semana pasada nuestro municipio recibió ya el distintivo que lo acredita como pueblo mágico. Hay que precisar algo, el hecho de que sea y reciba este distintivo, este título, no quiere decir que nos hemos degradado, es decir, que si bien nuestra ciudad es una ciudad heroica, doblemente heroica, esto no afecta en nada, no degrada en nada, no contraviene a todo lo que significa la evolución o el desarrollo de esta misma. Al contrario, el hecho de que seamos ciudad y el hecho de que tengamos tradiciones, que tengamos
una bueno, pues una actividad propia, pues tradiciones, gastronomía, el hecho de que tengamos un Zócalo tan hermoso como el que tenemos, o una vista como lo que es la Avenida Libertad y el ascenso hacia el Cerro de San Miguel, o las casonas que hay en nuestra ciudad, el tipo de clima, lo que se viene a disfrutar, los algunos balnearios, todo esto ha valido la pena como para que nuestra ciudad reciba este distintivo de Pueblo Mágico, que lo único que hace es fomentar e impulsar aún más el turismo, que cada uno de los municipios que tienen esta acreditación pues han podido demostrar. Otras actividades que también se tomaron en cuenta para que nuestro municipio fuera considerado como Pueblo Mágico son, por ejemplo, sus fiestas. Están, por ejemplo, desde la tradicional, que es el Atlixcayotontli, el Huehuetlixcayot, que también formó parte de este gran mérito para que Atlixco recibiera este distintivo, hasta, por ejemplo, la muestra de los tapetes monumentales de flores. Está también cómo celebramos el Día de Muertos, está también el concepto de Villa Iluminada, la Fiesta de Reyes. En fin, son toda una serie de proyectos, de administraciones que han venido contribuyendo de alguna u otra forma para que enriquecer la actividad aquí en nuestro municipio. Sobre particular, tuvimos la oportunidad de hablar tanto con el presidente como con el sector empresarial. Algunos hablan en el sentido de que es meritorio y bueno, pues prácticamente aplauden el hecho de que el municipio está recibiendo este distintivo. No obstante, advierten que hay que trabajar, y el trabajo no solamente es de la autoridad municipal, sino que nos involucra a todos como sociedad. Esta es la información. Empresarios del sector turístico vieron con buenos ojos la reciente nominación de Atlixco como Pueblo Mágico, lo que permitirá crecer económicamente al municipio a través del turismo, pero a la vez se tendrán que hacer más proyectos de infraestructura y ordenamiento comercial, limpieza de calles, entre otros. Al respecto habla José Luis Galeas Iberra, quien precisó qué es lo que viene en cuanto a este plan de trabajo. Y ya de Pueblo Mágico pues viene, digamos, toda una concreción del plan de trabajo, porque acabamos de recibir la nominación y los recursos, y bueno, dentro de los mismos requisitos que se presentaron para la carpeta, para la candidatura, están proyectos, por ejemplo, rescate de monumentos, rescate, limpiar el tema el cableado que sea subterráneo, embellecer de alguna manera, poner toda una sinergia alrededor de eventos culturales, artesanías. Es digamos, un conjunto de cosas para que respondamos, ¿no? Todo el tema de hotelero, todo el tema restaurantero, calidad de servicios, espacios públicos. O sea, vienen muchas cosas, pero digamos, acabamos de tener la nominación, ya nos adelantamos o nos hemos adelantado en muchas cosas, y bueno, falta irlas concretando, porque la evaluación, digamos, es todo el año, sí, porque hay una evaluación anual, y entonces dentro de estas acciones está esto que les acabo de comentar. El edil dijo que proyectos se tienen en puerta para financiar los recursos del programa Pueblo Mágico. Pues, por ejemplo, rescate de monumentos, rescate, limpiar el tema el cableado que sea subterráneo, embellecer de alguna manera, poner toda una sinergia alrededor de eventos culturales, artesanías. Es digamos, un conjunto de cosas para que respondamos, ¿no? Todo el tema de hotelero, todo el tema restaurantero, calidad de servicios, espacios públicos. O sea, vienen muchas cosas, pero digamos, acabamos de tener la nominación, ya nos adelantamos o nos hemos adelantado en muchas cosas, y bueno, falta irlas concretando, porque la evaluación, digamos, es todo el año. El edil puntualizó que Pueblo Mágico no implica estar en contra de los comerciantes. Pueblo Mágico no significa estar en contra de los ambulantes, ¿sí?
lo que el concepto pueblo mágico, exige es que sean productos regionales, que se lleva tiempo también ya comerciando, que tengan una mejor presentación, limpieza, orden, que se respete y que se promuevan espacios para peatonales, para que los turistas puedan circular libremente. Este es el concepto, o sea, más orden, más típico, más tradicional y, digamos, en equipo con la ciudadanía, o sea, con los mismos comerciantes. Tenemos que capacitarlos, tenemos que dar a conocer y sobre todo integrar este concepto, pues todo también el comercio ambulante. Pero es siempre el deseo, y lo hemos tenido, hemos platicado con ellos, de integrarnos, ¿no? Integrarnos en este concepto de pueblo mágico que nos incluye. Valente Sevilla, empresario y restaurantero y presidente de la Unión de Empresarios y Comerciantes de Atlixco, dijo que este nombramiento debe poner contentos a los atlixquenses, además de que permitirá un incremento del turismo. Bueno, yo la verdad, en mi forma de pensar, lo veo muy bien, ¿no? Sobre todo para el sector turístico, ¿no? Que como decimos, que el sector turístico, pues, es todo, debe de pensar todo Atlixco turísticamente, ¿no? Porque tanto beneficia, tanto restaurantes, hoteles, balnearios, también todo el turismo que llega, toda la gente que llega a Atlixco, pues ocupa, que el bolero, que el taxista, que el todo el mundo debemos estar contentos con ese nombramiento. Bien, ¿esto considera que va a detonar aún más el desarrollo turístico de la ciudad? Y yo siento que es la idea, ¿no? Que eso detone más. Aquí ya vamos a notar los cambios, porque mucha gente cuando escucha que es un pueblo mágico, lógico, dice, vamos a visitarlo, ¿no? De por sí Atlixco tiene, ya ve, que ese toque de pueblo mágico. Y ahorita ya con el nombramiento, pues va a llegarle más todavía, ¿no? ¿Van a buscar ustedes acercarse con el ayuntamiento para ver de qué manera pueden integrarse y colaborar con que los planes vayan desarrollándose tal como pide el gobierno federal? Claro que sí, pues estamos nosotros de por sí con el ayuntamiento, cualquier cosa estamos atentos a lo que ellos hagan, y nosotros cuando hacemos eventos los tomamos en cuenta. Yo creo que lo vieron ahora con el encuentro que hicimos en Puebla, con el encuentro gastronómico, que inclusive el ayuntamiento mandó un stand, mandó una señora que vende cecina y que, por cierto, que le fue muy bien y todo lo que llevaba estaba muy bien. Alonso Arenillas Padilla, empresario e integrante de la Asociación de Comerciantes Empresarios de Atlixco, opinó que el distintivo es un logro, pero implicará la colaboración de la ciudadanía y los líderes comerciantes a fin de que Atlixco progrese. Antes que nada, pues una felicitación al ingeniero, porque gracias a las gestiones que pudieron haber realizado, pues esto se concretó. Y con respecto a lo que viene, pues yo creo que viene mucho trabajo por delante. En realidad, el conservar este distintivo nos obliga a todos, tanto comerciantes establecidos como la ciudadanía en general, a redoblar esfuerzos para tener una ciudad atractiva para el turista. Y esto nos compromete a que hoy más que nunca el ayuntamiento se va a tener que redoblar esfuerzos para ordenar la ciudad y el municipio en su totalidad, ¿no? Entonces creo que viene tiempos de mucho trabajo, de hacer mucha gestión, mucho diálogo con los involucrados, sobre todo en lo que nosotros consideramos lo que es un reto, el que pudieran ya ordenar a la gente de los tianguis y sobre todo el comercio informal que se da en la ciudad. La empresaria y exdirectora de turismo, Minerva Esquiabón, no dudó en decir que el distintivo es un logro. Sin embargo, se requiere de que la población se vaya involucrando, puesto que en los últimos años el municipio ha crecido como desarrollo turístico. Excelente, por supuesto, un muy buen paso que da esta administración. La denominación de Pueblo Mágico abre muchas puertas, a veces en lo que no queda claro. ¿Qué puertas son las que se abren? ¿Qué camino puede seguir Atlixco? Bueno, obviamente, la administración actual es la que tiene que llevar ese rumbo junto con la administración estatal y también, por supuesto, con el Comité de Pueblos Mágicos a nivel nacional. Pero un pueblo mágico, lo principal es que tenga tradiciones,
que tenga fiestas vivas, Atlixco las tiene, que tenga monumentos históricos, es muy importante. Conjunto a todo ello, es muy importante, y yo creo que es en lo que tendrá que trabajar esta administración también muy fuerte, es que la gente se involucre. Un pueblo mágico se llama así, se denomina así, porque la mayoría de los ciudadanos deben estar muy felices de ser un pueblo mágico, muy involucrados. ¿Cómo nos involucramos? Conociendo más de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, conociendo cuáles son los servicios con los que contamos actualmente. Yo veo que, bueno, esto viene siendo también el producto no de una administración, desde hace varias, porque Atlixco pues se distingue como destino turístico desde hace ya varios años, pero ¿qué pasa? Se va acrecentando, ya hay más hoteles, hay gastronomía calificada, hay gastronomía para todos los presupuestos, todo esto es lo que va encerrando un pueblo mágico. Pero sí, lo que un pueblo mágico debe de tener constantemente es capacitación al sector turístico, pero también a toda la ciudad, a todos los ciudadanos, a los jóvenes. Habrá que hacer campañas también en las escuelas y conocer, por supuesto, los nuevos proyectos, porque como ciudadano debes estar orgulloso de lo que tiene tu ciudad, lo que tiene en historia, lo que tiene, repetimos, en tradiciones, conocer las fiestas más importantes, y además debes de transmitirlo. El ingeniero Donge, empresario restaurantero, también destacó que Atlixco ya sea pueblo mágico. Primero que nada, qué bueno que ya es pueblo mágico. Ahora, como servidor, pues nos va a exigir más, dar más de nosotros, porque ya el mismo turismo nos va a ir marcando la pauta, sobre todo de que tenemos que dar el mejor servicio. Pues ojalá y la sociedad, todos los que vivimos en Atlixco, tengamos esa cultura turística como en otros estados, y ojalá podamos dar la mejor atención a los que nos hacen favor de visitarnos. Nelly Guterres Pérez, hotelera, también dijo que sin duda el nombramiento es un reto para que Atlixco despegue turísticamente. Pues la verdad que es algo que nos pone muy contentos, es un compromiso, son nuevos retos, porque finalmente ahora sí, si ya éramos un destino turístico, ahora con esta denominación de Pueblo Mágico, pues vamos a traer más visitantes, más turismo, y pues tenemos que dar ahora sí que que se lleven un buen sabor de boca, que sea una buena experiencia, y que ellos a su vez pues que compartan, que quieran regresar y que quieran pues a sus familiares, amigos, recomendar también el lugar. Como ciudadanos, cada uno puede contribuir, debemos de contribuir para que Atlixco, ahora como pueblo mágico, pues claro que tenga un lugar importante en los destinos turísticos de nuestro país y que la gente quiera visitarlo. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Pues ahí está el compromiso, que es tanto de la autoridad como de nosotros, para que nuestro turismo, nuestros visitantes se vayan siempre con un sabor agradable de lo que es en la ciudad, pero también de lo que somos como anfitriones turísticos. Por cierto, que hablando de turismo, hay una buena recepción, ha habido una buena respuesta, una alta afluencia de visitantes a Chicago para conocer la exposición que realizan los guaquechulenses en el marco del Día de Muertos. Una gran aceptación ha tenido la exposición del Día de Muertos que se lleva a cabo en el país vecino del norte, en el estado de Chicago. Esto por parte del Ayuntamiento de Guaquechula, y en donde se exhiben más de 11 ofrendas diferentes, así como de exposiciones fotográficas alusivas al tema, comentó José Antonio Castro, coordinador de turismo de Guaquechula. Pues sí, indudablemente es algo que realmente lo fuimos trabajando desde 5 meses antes, desde el momento en que Dolores Mercado, que es la curadora del Museo de Arte Mexicano en Chicago, nos contactó. Comenzamos precisamente primero los trámites de viaje y posterior a ella todo lo que es arte. Porque todo el altar, si ustedes se acercan a alguna fotografía, ustedes se van a dar cuenta de que más origina la comida, fruta, el pan, los quesos, todo eso lo venimos trabajando 5 meses antes en papel maché. Después de eso, en agosto se enviaron lo que fueron las artesanías, papel picado, ángeles, llorones, se mandaron también lo que son las ceras escamadas, los ramos y todo eso.
A la llegada ya, nuestro papel principal, pues bueno, es la creación del altar, uh-huh. El revestimiento de la tela y todo ello, pero además es hacer que todo se viera lo más real posible. Entonces, todos los artistas ahí, es bien chistoso porque fueron como unas 11 ofrendas, aparte de la de nosotros. La de nosotros estaba en la sala principal, era lo primero que veía el público al llegar, junto alrededor con fotografías sobre la muerte en México en los niños, que es la temática. Entonces, los artistas decían, ¿qué están haciendo? ¿Sí les va a dar tiempo? Porque veían todo que estábamos pues, apurados y todo eso, ¿no? Cuando se terminó el altar, un día antes se dio una como conferencia al área de educación del museo para que ellos vean los tours a los visitantes. Entonces ahí lo que pasa es que todos los artistas se acercan, pero lo que nosotros tratamos de expresar y que queremos que expresen los guías a los visitantes en el museo es ese sentimiento que nosotros los guaquechulenses sentimos al esperar a nuestro difunto. Además comentó que en esta exposición la ofrenda que tiene más realce es la de Guaquechula, ya que a diferencia de otros estados en donde se visita el panteón para convivir con los seres queridos que se adelantaron, en Guaquechula se espera en casa con comida, bebida y todo lo que en vida le gustaba al difunto, creando un ambiente festivo y no depresivo. Es algo muy diferente porque en todos los lugares de México, los cuatro principales, por ejemplo, Misqui, Pátzcuaro y todo eso, esperan a sus difuntos en el panteón, comen en el panteón. Nosotros los recibimos en la casa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, al final de esa conferencia que nosotros dimos, los artistas quedaron impresionados y más de cinco prometieron venir a Guaquechula para vivir la experiencia. En la apertura, yo creo que fueron 2,000 personas las que asistieron a la apertura en el museo, que fue el 18, y no te miento, estaba lloviendo y la cola afuera del museo estaba tremenda. Entonces, lo que nos preocupa, nos comenta ya la curadora, es que esta exposición es todos los días así. Digamos que es su plato fuerte en el museo, en la exposición de Día de Muertos, y todo bueno referente a los niños, y en este caso, bueno, la ofrenda es dedicada a mi hermano que falleció siendo un niño. Asimismo comentó que debido a este tipo de intercambio cultural, artistas fotográficos acuden a Guaquechula para plasmar esta tradición el Día de Muertos y también actividades culturales como el Huayatlizcáyotl. Sí, mira, ahorita tenemos aquí de visita lo que es Almordi. Almordi visitó Guaquechula por primera vez hace un año y de Guaquechula vino un ratito aquí a Atlixco a fotografiar precisamente el mercado que tiene. Ella es muy... muy especial en cuanto a su fotografía. A ella le gusta fotografiar la forma de vida de las personas, sus tradiciones y todo ello. Entonces ella me comentaba desde antes que iba a venir al Huayatlizcáyotl. Allá en Chicago nos pusimos de acuerdo para vernos y para accederla aquí a Presidencia, porque estas fotografías ella las envía a diferentes museos y los curadores se acercan a ella para pedírselas y exponerlas en los diferentes museos. En este caso, de Día de Muertos lo tiene en dos galerías, en dos museos. No recuerdo cuál es el otro, pero uno es en el National Museum of Mexican Art, pero la otra no me acuerdo dónde es, pero tiene ahí sus fotografías de Guaquechula, ¿no? Entonces esto después va más, ¿por qué? Porque cuando se acercan los artistas y los curadores de otros museos a las exposiciones, comienzan a ver los nombres. Es lo que yo no entendía. Allá me explicaba Dolores Mercado, yo le decía, pero es que aquí el National Museum of Mexican Art, ¿cómo te explico? Es, digamos, sin fines de lucro. Entonces, por ejemplo, ella donó sus fotografías a ese museo y le digo, bueno, entonces, ¿a un fotógrafo en qué beneficio donar? Dice, porque aquí se acercan la mayor parte de los museos que están interesados en la cultura mexicana y entonces comienzan a ver el nombre, les gusta la fotografía y se los llevan a otros museos. Contactan a la fotógrafa y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, Ann Morty, es mis respetos para en cuanto a la fotografía de la cuestión mexicana. Como ella lo ha dicho, pues ha ido a Oaxaca y se la ha pasado más en Oaxaca, que este año va a ir en Día de Muertos a Oaxaca. Entonces, es una experta, digamos, en la cultura mexicana. Y bien me decía, fíjate que ella fue a la inauguración, a ver si te mostramos ahorita una foto, vestida de china poblana. Y entonces, ¿cómo se llama? Ella me decía algo bien cierto. Y, viendo allá muchos mexicanos, porque a los que se acercaron a la inauguración eran, yo creo, que un 60% mexicanos, me decía, porque a los mexicanos a veces les da un poco de pena vestirse con sus trajes típicos. Y bueno, si la ves ahorita está con su china poblana.
Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Cambiamos radicalmente de tema y en información de Izúcar de Matamoros, comentarles que la sequía de 2015 en la Mixteca de Puebla generó afectaciones en 30.000 hectáreas de siembra, por lo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, entregará apoyos como parte del seguro por contingencias. El delegado en Puebla de la Dependencia Federal, Alberto Jiménez Merino, recordó que los campos de esa región se encuentran protegidos por un seguro de daños derivados de condiciones climatológicas. Al respecto, precisó que la SAGARPA entregará recursos para apoyar a los campesinos y apoyarlos para recuperar parte de los cultivos perdidos durante su etapa de maduración. Destacó que la sequía ocurrió en agosto de 2015, sin embargo, otros fenómenos también generaron daños, como la granizada de la pasada canícula. Al final, mencionó que las hectáreas afectadas, el 80% fueron por sequía, mientras que el resto fue por lluvias. Esto en cuanto a la sequía. Pero también en información policíaca, y tiene que ver usted esta información porque fueron detenidos unos secuestradores que estaban lo mismo secuestrando en Puebla que en Tlaxcala. Esta información es importante porque si usted los conoce o ha sufrido por parte de algún delito por parte de estos sujetos, también puede denunciarlos. La PGJ Puebla esclareció el secuestro de un ciudadano y detuvo a los responsables. Son 3 los asegurados, 2 de ellos de Tlaxcala. Se colaboró con Tlaxcala para hacer diligencias en conjunto. En el combate frontal contra el delito de secuestro, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Dirección General de Delitos de Alto Impacto, logró detener a los responsables de la privación ilegal de la libertad de un ciudadano que fue trasladado al estado de Tlaxcala. El 11 de febrero del 2015, la víctima de 35 años de edad de ocupación eléctrico-mecánico se encontraba en su taller ubicado en el barrio de San Pablo Tecama, San Pedro Cholula, Puebla, en compañía de su ayudante cuando, de acuerdo a lo manifestado por este último, la víctima salió del negocio sin referirle hacia dónde se dirigía. En el mismo día y siendo las 21:30 horas, familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica en la cual un sujeto con acento norteño les manifestó tener secuestrada a la víctima exigiéndoles la cantidad de 2.5 millones de pesos a cambio de dejarla en libertad, iniciando así las negociaciones a efecto de liberar a la víctima, los cuales duraron 3 días. Esto es el 13 de febrero del 2015, la familia, sin notificar a la autoridad, acordó con los secuestradores pagar la cantidad de 370.000 pesos, los cuales fueron entregados en el Parque Industrial Finza, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Sin embargo, pasados los días, la víctima no regresó a su casa. El 16 de febrero, los familiares presentaron ante la Dirección General de Delitos de Alto Impacto a denunciar los hechos antecitados, dando inicio a la averiguación previa correspondiente, lo que permitió que esta institución iniciara con las labores de rastreo y análisis de información a efecto de establecer líneas de investigación que permitieran ubicar a la víctima y así con la identidad del o los responsables. Las líneas de investigación, que una vez agotadas en su totalidad, permitieron establecer, entre otras cosas, el modus operandi utilizado por la privación ilegal de la libertad, la participación e identidad de 3 responsables, su radio de acción que lo constituía en el estado de Tlaxcala y Puebla, la participación de un vehículo marca Jeep tipo Grand Cherokee color dorado. En virtud de lo anterior, el agente del Ministerio Público ordenó la ubicación, localización y presentación de Vicente Xicoténcatl Muñoz, de 35 años de edad, originario y vecino de Tlaxcala, Jesús Muñoz Gutiérrez, de 26 años de edad, originario de Puebla y vecino de Tlaxcala, Arturo Gutiérrez Ávila, de 31 años de edad, originario y vecino de Puebla, Puebla. En cumplimiento al ordenado por el agente del Ministerio Público, agentes ministeriales adscritos a esta dirección general, el 28 de septiembre del año en curso lograron ubicar, asegurar y presentar ante el representante social a las 3 personas citadas con antelación. Los hoy asegurados en próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional
como probables responsables del delito de secuestro en su modalidad de aquellos que privan de la vida a la víctima, cuya penalidad es de 80 a 140 años de prisión. Cabe destacarse que las penas para los secuestradores se quedan unificadas en todo el país a través de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, las cuales son consideradas las más altas en cuanto a años de prisión por la propia naturaleza del delito, además de que dicha ley prohíbe otorgarles cualquier beneficio durante el proceso o una vez sentenciados. Se informó en 9 Noticias. Con ello estamos llegando prácticamente al final de este espacio de noticias. Agradecerle el favor de su atención. La invitación es para que nos acompañe mañana a las 2:30 de la tarde con toda la información y mi compañera Rosa Isela Esquivel, que le acompaña a la hora de la comida. Más tarde a las 7 nos vemos con la información del día en este espacio de noticias, en 9 Noticias de la Noche, con su servidor Eduardo Pérez Jardines. De momento, agradecerle el favor de su atención y a todos mis compañeros que hacen todo este esfuerzo informativo. Nos vamos y que la pase usted muy bien. Ya hablamos, ya dijimos, que tenga usted una buena noche.